barra 20, obra, construcción, muelle del puerto de Ituzaingó en su primera etapa. Nos acompañan el señor gobernador de la provincia, doctor Gustavo Adolfo Valdés, el señor ministro de Hacienda y Finanzas, contador Marcelo Rivas Piacentini, el señor ministro de Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi, el señor intendente de la municipalidad de Ituzaingó, Eduardo Burna, señores legisladores, señores subsecretarios, señoras escribanas, Carolina Varese y Fátima Ríos, señores oferentes, demás autoridades, señoras y señores. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor intendente de la Municipalidad de Ituzaingó, Eduardo Burna. Buenos días, señor gobernador, señores ministros, señores subsecretarios, legisladores. Simplemente quiero decirles que primero agradecerle al gobernador la decisión política de algo que para nosotros era un sueño de muchos años, contar con un parque industrial que nos permita generar riqueza de toda la materia prima que redunda en nuestro departamento y que esto a su vez pueda ser transportados en esta Argentina compleja donde hemos destruido las vías de transporte, recuperar la vía fluvial a través de un puerto que nos va a permitir ser competitivos a toda esta región, permitir que empresas como Las María y todo Misiones puedan utilizar este puerto, realmente es pensar en un país federal. Así que hoy para nosotros, este momento que es tal vez simbólico, esta apertura de sobres, para nosotros significa el inicio de un antes y un después en toda la región. Así que, Gustavo, realmente te agradezco. Como hombre político de la región, esta decisión política que has tomado, esta fuerza que la provincia le pone en industrializar la riqueza que tenemos en materia prima, así que este es el camino y la verdad que soy feliz de poder transitarlo todos juntos. Muchas gracias. Palabras del señor gobernador de la provincia, habla el doctor Gustavo Adolfo Valdés. Bueno, muy buenos días a todos los oferentes. Primero que le agradecemos por confiar en nosotros. Esta es una inversión estratégica para no solamente para la provincia de Corrientes, sino también para las provincias vecinas, también lo puede ser para parte de Brasil, también lo puede ser para parte del Paraguay, porque tenemos una visión integral de lo que puede ser el puerto de Ituzaingó y emulamos tal vez un proyecto que venía desde la municipalidad de Ituzaingó en su momento, donde Ituzaingó, luego de la represa de Yacyretá, era el último puerto que existía aguas arriba del Paraná, y con la construcción de la represa de Yacyretá desapareció como puerto natural. El antiguo puerto era Puerto Mamá, era conocido por todos, que tenía operaciones portuarias de principios de siglo, 1900 me estoy refiriendo, del siglo pasado, y que actuó y se trabajó mientras permitían las condiciones portuarias, luego fue desapareciendo. Por supuesto que la Argentina necesita tener inversiones que estén direccionadas hacia la competitividad del transporte, y Corrientes necesita tener inversiones que estén direccionadas a poder tener transporte y logística en condiciones competitivas. Eso hace que nuestros productos, al tener un medio de transporte competitivo, pueda llegar a buen precio a los mercados y que los mercados puedan acceder a nuestros productos. Y que Ituzaingó es un lugar que, por sus condiciones naturales de profundidad, por sus condiciones de donde crece la materia prima, es ideal para tener una gran inversión. Por lo tanto, nosotros tomamos ese proyecto, ese viejo proyecto de la Municipalidad de Ituzaingó, la traducimos con el CFI, con César Bento, que es el Secretario de Desarrollo de la provincia de Corrientes, a través de las áreas respectivas del Consejo Federal de Inversiones, e hicimos integralmente un proyecto
para que esté pensado absolutamente todo, desde la construcción del puerto propiamente dicho, es decir, la mascarada del frente, hasta lo que tiene que ver con las futuras vías férreas que puedan integrarse con ese puerto proveniente de la unión de lo que puede ser el Urquiza Cargas, pero que está diseñado para, en el caso de que así sea necesario, pueda ser construido. Es un proyecto ambicioso. Esta es una primera parte donde estamos licitando 10 millones de dólares. La inversión total ronda los 40 millones de dólares, por lo tanto es el primer paso de una inversión que tiene que seguir creciendo y que tiene que ser de utilidad para toda la zona norte de la provincia de Corrientes, de la provincia de Misiones. Tiene una ventaja competitiva superior a los puertos aguas arriba, que estamos hablando de entre 2 y 3 a 5 dólares menos la tonelada, porque no necesitamos exclusar, no necesitamos desarmar las formaciones de barcaza, porque no necesita tener en su momento la zona más compleja del cruce, que es Puerto Naranjito. No necesitamos ni dinamitar el río ni dragarlo permanentemente, estamos hablando de un puerto de aguas naturales. Así que creo que es un proyecto importante para toda la zona, para Ituzaingó, para Villa Olivari, para Itaibaté, para toda la zona también, y tenemos que tener una gran complementación con lo que son los medios de transporte. Así que creo que va a ser un proyecto realmente muy importante. Y agradecer al intendente, a los ministros, tanto el ministro de Hacienda, en estos tiempos difíciles que nosotros nos estamos haciendo espacio para poder invertir y pensar en lo que puede ser más allá de la pandemia, levantar la mirada y pensar 10 o 20 años adelante, de manera que estemos apostando verdaderamente al desarrollo y a la obra de infraestructura que necesita la provincia de Corrientes. Así que, ministro de Industria, también sabemos que tiene a cargo los parques industriales, que es lo otro que viene. Habíamos trabajado ya con dos empresas que se están instalando en ese parque industrial. Hay otras 6 que tienen comprado ya terreno próximamente a comenzar obras a instalarse, y en definitiva lo que estamos generando con esto es la posibilidad de generar un polo de desarrollo e inversión en la provincia de Corrientes. Así que vamos a poner los recursos para no solamente decir que estamos invirtiendo, sino hacer inversiones productivas para el futuro de los correntinos. Así que a los oferentes, espero que tengan mucha suerte, espero que hagamos un buen trabajo, porque nos estamos encomendando el futuro de los correntinos en obra pública como esta. Así que muchas gracias y suerte. Invitamos al señor gobernador a realizar la apertura del primero de los sobres.
ascensor y después terminamos la parte. Vamos a abrir la puerta. Se procede entonces a la apertura del sobre número 2. Reiteramos, licitación pública número 01/20, obra, construcción, muelle del puerto de Ituzaingó en una primera etapa. Bien, por cuestiones de agenda, el señor gobernador debe continuar con sus actividades.